grabando nuestra sesión de voleibol y de, bueno, rutina de ejercicios, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ocupar hoy va a ser un balón y un tapete, ¿ok? Para que lo vayan consiguiendo y todo. Recuerden, nuestra sesión va primero de un calentamiento, posteriormente algunos ejercicios de fuerza y posterior a eso, trabajo de balón, un pequeño estiramiento y finalizamos la sesión, ¿ok? Bien, recuerden, siempre que vayamos a trabajar cualquier tipo de actividad física, tenemos que hacer movilidad articular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar haciendo? Vamos a hacer movimientos de las articulaciones de por 15 tiempos, ¿ok? Primero, comenzamos movimientos de articulaciones arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora lo que haremos es moverlo a la derecha y a la izquierda, ¿ok? Derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora haremos círculos hacia nuestro lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente, bien. Nos detenemos un poco, si están un poco mareados. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un brazo hacia arriba y el otro hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora lo que haremos es mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora vamos a hacer un círculo hacia adelante y el otro hacia atrás, ¿ok? Una mano hacia adelante, un brazo adelante y el otro hacia atrás en círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora hacia atrás este, hacia adelante este brazo y hacia atrás el otro, ¿ok? Y aquí intercalando. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. Ahora lo que vamos a comenzar a hacer es rotación del tronco, ¿ok? Entonces, rotamos tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Excelente. Ahora lo que haremos es entrelazar nuestras manos y vamos hacia el lado izquierdo, lado derecho, ¿ok? Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Excelente! Ahora vamos a ir haciendo círculos con nuestro
propio cuerpo, elevamos nuestros brazos y vamos a empezar a hacer círculos, círculos, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora lo que vamos a hacer con nuestros codos es empezar a saludar, pero vamos a comenzar a mover nuestras manos, ¿ok? Entonces, abrir y cerrar manos. Bien, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora lo que haremos de cadera. Ajá. Tomamos nuestra cintura con nuestras manos y empezamos a girar, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sale, cambio al otro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora comenzaremos extensión de rodillas. Vamos a tener tres posiciones para la flexión y extensión de nuestras rodillas. La primera posición, vamos a abrir, vamos a hacer una y vamos a hacer ligera flexión y extensión. Flexión, extensión, ¿sale? Nos quedamos aquí y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora la siguiente va. Nuestros talones, un paso típico del ballet, no recuerdo el movimiento, pero vamos a hacer flexión y extensión, ¿ok? Flexión y extensión. Podemos llevar los brazos aquí, acá arriba, o simplemente mantenerlos aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora lo que haré. Unir nuestras puntas y vamos a hacer una ligera flexión, ¿ok? Estamos haciendo movimientos en diferentes planos articulares. ¿A qué me refiero? La rotación es diferente y hay diferentes ángulos de movimiento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ahora lo que haremos con nuestros pies, nos vamos a balancear talón y punta, ¿ok? Punta, talón, así de fácil, ¿ok? Nos empezamos a balancear. 1, 2, podemos elevar nuestros brazos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, hemos terminado ahorita con nuestra movilidad articular. Ahora, ¿qué es lo que haremos? Vamos a hacer movimientos para elevar un poco la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, nuestro primer movimiento va a ser esta pierna y esta la mantenemos abajo, como si estuviéramos corriendo en nuestro lugar, ¿ok? Vamos a elevar piernas, ¿ok? Durante 6 tiempos. Listo, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora lo que haremos es abrir amplitud de piernas y aplauso arriba. Cerramos como soldaditos, manos a los lados, ¿ok? 6 tiempos, ¿ok? Vamos. 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora,
¿ok? Entonces, nos colocamos, el brazo es importante, bracear es importante para tener... ¿Listos? Empezamos, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Siguiente ejercicio. Con mucho cuidado de no golpear el techo. Vamos a elevarnos. Vamos, una pierna y cambiamos. Vamos, la otra pierna y la mano cruzada. ¿Listos? Iniciamos. 1, 2, 3, 4 y 6. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer prolongado durante 15 segundos. Esos 4 ejercicios. ¿Listo? Nos colocamos y comenzamos a correr en nuestro lugar durante 15 segundos. 3, 2, 1. Sale, vámonos. 3, 4, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Respiramos, mantenemos. Inhalamos, mantenemos. Inhalamos. Bien, ahora comenzaremos. Sale, vamos. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhalamos, exhalamos. Controlamos todo. Estamos manejando diferentes intensidades. Muy rápido y posteriormente bajamos una intensidad en nuestra recuperación. Bien, ahora vamos a comenzar con talones al glúteo. ¿Ok? 3, 2, 1, sale, vamos. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, ustedes también se pueden estar moviendo a la derecha, a la izquierda, al otro lado, sin ningún problema, ¿ok? Para que empecemos a trabajar junto con movilidad general de todo el cuerpo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es este salto, se le conoce como niño feliz, me parece. Bueno, este ejercicio de salto en donde coordinamos mano y pierna, ¿ok? Vámonos con 15, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos, inhalamos, mantenemos, exhalamos, muy bien. Ya elevamos un poco nuestra frecuencia cardíaca. Ahora lo que haremos, estiramientos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a colocar y vamos a tocar las puntas de nuestros pies, ¿ok? Entonces me coloco y procuro tocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente, solo van a ser 8 tiempos. Olvidé decirlo, pero bueno, 8 tiempos. Esto es trabajo para chicos y grandes, todos se pueden unir. Bien, nos vamos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Ahora vamos a estirar. Vamos a abrazar. La abrazamos y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, cambiamos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente. Ahora estiraremos nuestro cuádriceps. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abrazar nuestro empeine y vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos ahora
abrazamos, nos podemos sostener de alguna pared que tengamos cerca, ¿ok? 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Ahora lo que haremos, la pelvis, ir hacia el frente y aquí nos mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora hombro. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Bien, hemos terminado nuestro calentamiento. Ojo, recuerden que les había pedido al inicio de la sesión que tuvieran a la mano un tapete y un balón. O una pelota o un globo, sin ningún problema. Lo más recomendable es tener un balón, no necesariamente de voleibol, puede ser de fútbol, basquetbol, de lo que sea. Hay que tener un poco de cuidado al momento de hacer el golpe bajo, que es un fundamento del voleibol, pero, pues bueno, no se les olvide tenerlo a la mano. Y hoy vamos a trabajar con una pared que tengamos en casa. Si tenemos una pared en casa, pues qué mejor, la vamos a tratar de ocupar para seguir el fundamento de voleo y el fundamento de golpe bajo. Súper, súper fácil. La verdad, los ejercicios deben estar muy divertidos. Espero les gusten mucho. Y bueno, ¿qué vamos a comenzar a hacer primero? Primero que nada, vamos a trabajar una parte que es importantísimo en los voleibolistas y en todos los deportistas, que es trabajar un poco ejercicios de fuerza con juegos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a colocarme en mi tapete y voy a empezar a fortalecer nuestros hombros. Ustedes dirán, ¿para qué los hombros si los hombros ahí están? No, los hombros nos sirven para muchas cosas. Hasta para meter un balón, para dar un golpe bajo. Importantísimo. Entonces vamos a hacer ciertos ejercicios que nos ayuden. Entonces nos colocamos en nuestro tapete y vamos a hacer 20 tiempos. Elevamos hombro y elevamos brazo. Perdón, elevamos brazo y nuestra articulación del hombro se ve involucrada, nuestros deltoides también se ven involucrados, ¿sale? Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y una más. 16. Excelente. Ahora, ¿qué? Un brazo. Bien, cuando este se levanta, la pierna también se levanta. Vamos a llamar este ejercicio elefantitos clase 2. ¿Ok? Entonces, nos colocamos y comenzamos elefantitos clase 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Excelente. Ahora, lo que haremos, yo creo que sí me van a alcanzar a ver, es un ejercicio y un movimiento para nuestros brazos, ¿ok? Esto se le llama el ejercicio de la X. Me voy a colocar completamente acostado y lo que voy a hacer es cruzar. Cruzo, cruzo, regreso, ¿ok? Cruzo, cruzo. Este brazo va para acá y regreso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que haré? Voy a cruzar hacia el lado derecho. Cruzo, regreso,
cruzo, regreso, ¿ok? Cruzo, regreso, cruzo, regreso, ¿ok? Vámonos con 16 tiempos, ¿ok? Vamos. 1, 2, brazo siempre al frente, 3, este brazo siempre al frente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Excelente. ¿Para qué es este ejercicio? Este ejercicio es al momento que vas a rematar. Este es el movimiento que se genera en nuestro cuerpo cuando estamos en el aire. Entonces, este movimiento ayuda al fortalecimiento del brazo y el movimiento de la pierna. ¿Ok? Bien. Por si alguien tenía alguna duda en cuanto a este ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro curso de elefantitos. Pero lo que vamos a hacer es colocarnos de esta manera y vamos a abrir y cerrar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer solamente 12 tiempos. ¿Ok? Bien, ahora comenzamos. 2, 1, 2, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, alto ahí, excelente. Ahora lo que haremos será colocarnos en la misma posición de lagartija, ahí me veo, y toco hombros, ¿ok? Tocar nuestros hombros. Vamos a mantener esa posición y vamos a tocar nuestros hombros. Es ejercicio de elefantito 4, ¿ok? Entonces, nos colocamos y comenzamos a tocar hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Excelente! Tenemos gente muy buena, estamos fortaleciendo nuestro tren inferior y un poco del tren superior. Y superior. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarnos ambos. Lo que haremos será agarrar. ¿Ok? Y en una posición con vamos a colocarnos y vamos a hacer abdominales, pero el balón nunca lo vamos a soltar. Lo único que vamos a hacer es hacia arriba. Nos colocamos y vamos a hacer 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Creo que avancé un poco de mi lugar. Bien, dejamos nuestro baloncito. ¿Ok? ¿Y qué es ahora lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer un movimiento que va a ser flexión, extensión, ¿ok? Aquí, como si hiciéramos bicicleta, la bicicleta la hacemos de esta manera, igual, solo vamos a hacer 12 tiempos en la zona del abdomen, ¿ok? Nos colocamos y iniciamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que dije 12, hicimos 16. Bueno, ya les debo 4 tiempos. Excelente. Ahora,
¿qué es lo que vamos a pasar a hacer? Vamos a tomar nuestro balón, ¿ok? Y, como les comenté al inicio, si tienen una pared cerca, lo que vamos a hacer es rodar nuestro balón hacia la pared. Cuando regrese, lo agarramos y recuperamos de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lanzar nuestro balón. Lanzamos nuestro balón, hacemos movimiento de voleo, posición y aventamos, ¿ok? Entonces, lanzamos nuestro balón, agarramos la postura de voleo y lanzamos puros brazos. Ahorita nos vamos a concentrar en piernas, ¿ok? Vamos a hacerlo 10 tiempos, ¿sale? Agarramos y lanzamos. Uno, otra vez, agarramos, lanzamos. Dos, lanzamos, agarramos. 3, lanzamos, agarramos. 4, lanzamos, agarramos. 5, lanzamos, agarramos. 6, lanzamos, agarramos. 7, lanzamos, acuérdense, a las pincitas, agarramos. 8, lanzamos, agarramos. 9, lanzamos. 10 ocasiones, excelente, ok, muy bien. Sé que la introducción al balón ya fue muy rápida, pero bueno, ya que tenemos aquí en la mano nuestro balón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos sentados y lo que vamos a hacer es colocar nuestro balón a la altura, arribita de y agarramos. O no llega mi balón, si yo no tengo tanta fuerza y mi ya me puedo acercar a mi pared, agarro balón, lanzo y agarro, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y empezar a hacer este movimiento hacia enfrente, ¿ok? Entonces colocamos nuestro balón arriba de nuestra cabeza. ¿Ok? Bien, nos colocamos y ¿ok? Vamos, uno, agarramos, tres, agarramos, cuatro, agarramos, cinco, agarramos, seis, agarramos, siete, agarramos, ocho, agarramos, 9, agarramos, 10, agarramos, 11, agarramos, 12, agarramos, excelente. Ahora lo que haremos será colocarnos hincados, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a tratar ahora de hacer? Lo que voy a tratar de hacer es enviar mi balón, todavía no lo lanzo, no, esto todavía no lo hacemos, no, es agarro balón arriba. Lo que voy a tratar de hacer, así como estoy hincado, voy a lanzar y voy a tratar de agarrar al frente simulando un golpe bajo, ¿ok? Aquí lo agarro, entonces lanzo y agarro como si fuera golpe bajo. A trabajar todo el tronco. Entonces estoy aquí, me coloco, lanzo y brazos al frente. Lanzo, ok. Vamos por 15 repeticiones. Listo, lanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Bueno, la pelota es un poco más complicado, pero es muy, un poco más eficiente. Debido a que como no tiene mucho peso, la pelota vuela por todos lados y tenemos que estar más atentos. Muy bien, sigo en mi tapete, sigo colocándome de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es con mis orejitas o con mi cuello y lanzo mi balón. Junto hombros y lanzo. Y agarro. Hombros hacia arriba y lanzo y agarro. ¿Ok? Es mucha técnica, el voleibol es de mucha técnica. Entonces hay que trabajar estos aspectos técnicos. ¿Ok? Sale, 1, bien, 2, vamos a ir por 15, 3, ¿ok? ¡Ojo! Una. ¿Ok? Lo único que quiero es ligero, ligero movimiento. ¿Ok? 45 grados mi brazo y nada más. ¿Ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy, muy bien. Yo sé que lo están haciendo de maravilla. ¿Ok? Ahorita que nos levantemos van a ver muchas cosas en cuanto a posturas y todo eso. ¿Ok? Pero bien. Ahora nos vamos a poder hidratar. Voy a dar 30 segundos, ya estoy dando el tiempo para que se hidrate. Bien, mientras les platico, nosotros trabajamos en la hermosa ciudad universitaria, en el campo de voleibol al aire libre, martes, jueves y viernes, ¿ok? Por si gustan un día acompañarnos, a ver cómo trabajamos y todo, bueno, los esperamos ahí, de 4 a 6, ahorita estamos cerrados por la contingencia. Quédense en casa, hashtag, y pues bueno, por el momento ya, parece que acaban de pasar esos 30 segundos y pasó mi comercial. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer movimientos ya parados. Van a decir, no, esto está más difícil, no está tan difícil, esto es hasta un poquito más fácil y aquí no creo que les cueste ningún trabajo. Pero ¿qué vamos a hacer primero? Primero que nada, vamos a tomar nuestro balón como arañita, ya que lo tenemos de esta manera. Me voy a colocar, me pueden lograr ver, entonces si me coloco de esta manera, me voy a colocar aquí para que me y empezar a si me veo de este lado, voy a ver si empujo mi balón, ok, mantengo entonces, no sé si se dieron cuenta, mi balón lo mantuve arriba y lo mantengo empujando. Empujándolo nada más con las puras yemas de los dedos. ¿Ok? Vamos a hacer 30 toques. ¿Ok? Espero me vean. Voy a levantar. Y lo mantengo aquí. Frente a la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, excelente, descanso. Vamos a hacer dos repeticiones, ¿ok? Entonces, vamos a descansar. Esta es la primera, ¿ok? Descanso, porque sí, los hombros cansan bastante. Sale, cambio, ahora vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente, son puras yemas de dedos, puras yemas de dedos. Sí se verá si hacemos el ejercicio. ¿Ok? Qué bueno que sí se ve, qué bueno que sí lo alcanzan a ver. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios similares a los que estábamos haciendo. Vamos a tener mucho cuidado con nuestro techo. ¿Ok? Si le dan al techo, de verdad no importa. Lo importante es que comencemos a dominar el movimiento. ¿Qué es lo que haré ahora? Voy a hacer este movimiento, pero si se dan cuenta, flexión y extensión de mis rodillas. 1 y lo cacho. 2 y lo cacho. ¿Ok? Abajo del balón.
acá arriba, mi nada más, flexión, extensión y lo lanzo, ¿ok? Sale, vamos. Uno, flexión, extensión completa. Dos, tres, ya vieron cómo pegué en el techo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ya empezamos a trabajar un poco lo que es el movimiento. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Me agrada. Creo que tenemos un excelente grupo este día. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero hacer un trabajo sin el balón. Lo dejo a un lado de mí. Y lo que hago es, sin el balón hago movimiento, postura de golpe bajo, ¿ok? Entonces, voleo y luego postura, ¿ok? De habilidad, rápido, como una ranita, aquí estamos abajo, ¿ok? Ojo, el centro de gravedad no tiene que estar bajo, no podemos estar así, esto es una mala técnica, tenemos que bajar y colocar nuestras manos. Recuerden, puede ser de esta manera para que nuestros antebrazos vuelvan. ¿Ok? Bien. Listos. Vamos a ir por 15 repeticiones. ¿Ok? Entonces, iniciamos. 1, golpe bajo. 2, golpe bajo. 3, golpe bajo. 4, golpe bajo. 5, golpe bajo. 6, golpe bajo. 7, golpe bajo. Golpe bajo, 10, golpe bajo, 11, golpe bajo, 13, golpe bajo, 14, 15, golpe bajo. ¿Se dieron cuenta de algo? Espero que sí, mi pierna derecha siempre estuvo al frente. Ahora vamos a hacer solo otras 15 con la pierna izquierda al frente. ¿Ok? Entonces me coloco y mi pierna izquierda al frente y golpe bajo, 1, golpe bajo, 2, voleo, golpe bajo, 3, golpe bajo, 6, voleo, golpe bajo, 7, voleo, golpe bajo, 8, voleo, golpe bajo, 9, voleo, golpe bajo, 10, voleo, golpe bajo, 11, voleo, golpe bajo, 12, voleo, golpe bajo, 13, voleo, golpe bajo, 14, voleo, golpe bajo, 15, muy bien, excelente, vamos bastante bien. Chicos, si ustedes hacen este tipo de ejercicios a lo largo de los días, va a empezar a dominar la técnica del voleibol, estoy 100% seguro. Bien, ya que hicimos ese movimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí, voy a comenzar a hacer voleo y agarro mi balón. ¿Ok? Otra vez, pero ahora hacia la pared. Cortita, pues muy pequeño. Mi lugar en donde estoy trabajando. No, si tengo espacio, lo hago para. Agarro balón. Agarro balón, vamos a ir. ¿Ok? ¿Listos? Vámonos. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, ahora cambiamos de pie, pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien.
Muy, muy bien. Ahora vamos a fortalecer un poco nuestra mano derecha de nuestro bolero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fortaleceríamos eso? Bueno, ¿se acuerdan de este ejercicio que hicimos? En el cual manteníamos boleando. Bueno, ahora lo vamos a hacer con pura mano derecha. Fortalecer nuestras yemas de dedos de mano derecha. ¿Listo? Vamos a hacer 15 repeticiones. Me voy a colocar de este lado para que me puedan observar. ¿Ok? ¿Sale? Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Cambio ahora con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Me cuesta un poco el trabajo, eso es bueno. Coordinamos, trabajamos con nuestro baloncito. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando esta parte de nuestro voleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a botar. ¿Ok? Así de fácil. Botamos, colocamos abajo de nuestro balón, pierna derecha 12 repeticiones, pierna izquierda otras 12 repeticiones. ¿Listo? Si no tengo espacio, bueno, pues me coloco hincado, boto balón y me coloco aquí abajito hincado. ¿Ok? ¿Sale? 3, 2, 1, sale, vámonos. Nuestro baloncito. Vamos a cambiar ahora con mi pierna izquierda. ¿Sale? Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente, muy bien, vamos bastante, bastante bien. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora voy a lanzar mi balón que coloque y corro y me coloco. ¿Ok? Hacia mi lado derecho, hago un desplazamiento lateral y me coloco. Estoy aquí, que bote, desplazamiento lateral y agarro mi balón. Hacia ahorita lo agarramos y. Como si fuera de básquet, no importa. Vamos a ir poco a poco, pero recuerden, puras arañitas, eso es importante, puras yemas de mis deditos. ¿Sale? ¿Ok? Entonces coloco y abajo. 1, me vuelvo a colocar al centro y vamos. 2, excelente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y una más, vamos por 15. 15, excelente. Ahora con mi mano. 1, bien. 2, hago el desplazamiento. 3, 4, 5, arriba de mi cabeza. 6, 7, 8, 9, 10, excelente, muy bien. Ya nos hemos estado volviendo un poco expertos en el voleo. Vamos más o menos, más o menos. Bien, ahora, el siguiente ejercicio.
¿Cuál es el que haremos? Bueno, pues ahora, ven que les comenté, no empiecen a lanzar su balón. Ahora ya vamos a comenzar a lanzar nuestro baloncito. Vamos a lanzarlo y nos vamos a quedar aquí, en esta posición nada más, ¿ok? Como estatuas. Hacemos este movimiento, nos quedamos aquí, 1, 2, 3, lo soltamos y lo agarramos, ¿ok? Vamos a hacerlo 10 veces, ¿ok? Lanzamos, nos mantenemos, 1, 2, 3, que bote, ¿ok? Otra vez, 1, 2, 3, que bote, ¿ok? Lanzamos, cachamos, 1, 2, 3, si se nos va para acá y lo cachamos, no importa, volvemos otra vez a nuestro lugar, ¿ok? Sale, vamos. Lanzamos, nos mantenemos, 1, 2, 3, excelente. Lanzamos otra vez, nos mantenemos, 1, 2, 3, que bote otra vez, excelente. Lanzamos, 1, 2, 3, que bote, excelente. Llevamos 6 repeticiones. Lanzamos, 1, 2, 3, que bote. 7 repeticiones, lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 8 repeticiones. Lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 9. Lanzamos, 1, 2, 3, 10, cambiamos ahora, ¿ok? Cambiamos ahora de pie. ¿Okay? Lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 1, lanzamos, 3, que bote, 2, lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 3, lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 4, lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 5, lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 6, lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 7, lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 8, lanzamos, 1, 2, 3, que bote, 9, lanzamos, 1, 2, 3, ahora, ¿qué es lo que haremos? Bien, ya que aprendimos a cómo lanzar nuestro balón, ya vamos a dar de movimiento a nuestros brazos, ¿ok? Entonces, ustedes pueden estar parados si no les molesta el techo, vamos a hacer ahora sí el movimiento hacia arriba. ¿Ok? Como si cargáramos el mundo, al final terminamos así, cargando el mundo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este movimiento, ya que lo lanzamos, vamos a aventarlo, ¿ok? Vamos a extender nuestros codos. Yo, como tengo un poco más de experiencia que ustedes, no mucha, la verdad, no es cierto, sí, un poco. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Normalmente, lo que puede llegar a suceder es que ustedes, cuando hagan esto, se vayan para todos lados. O que hagan esto. Esto no es bueno. O que hagan esto. Esto tampoco es bueno. ¿Ok? Recuerden, siempre nuestras arañitas, que son nuestras yemas de dedos. ¿Ok? Entonces, lanzo balón y que bote. ¿Ok? Lo empujo. Si se dan cuenta, me quedo con brazos aquí y ya después los bajo. Lanzo balón, voleo y empujo. No hago esto, no estamos haciendo y bajo brazos, ¿ok? Sale, vamos, empujo, dos, se dan cuenta cómo se va así enfrente, es normal. Empujo, tres, bien hecho, subo brazos, cuatro, subo, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, excelente. Ojo, yo lo hice hincado porque no quepo. Ustedes lo pueden hacer parado y recuerden, con pierna derecha y con pierna izquierda. Este ejercicio se puede quedar de tarea sin ningún problema, unas que les gusta. 1000 repeticiones todo, durante toda la semana. Sería muy bueno, pero bueno, como sé que es mucho, lo que haré será dejarles tarea de 50 repeticiones, 10 cada día, ¿ok? Entonces, en la casa me coloco y hago un movimiento. Uno. Y así sucesivamente. Bien, ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya para terminar. Colocarnos, ahora sí, sentados. Recuerden, movimiento aquí, flexión y extensión de codos con yemas de los dedos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lanzamos nuestro balón hacia nuestra pared.
y lo cachamos. ¿Ok? Está fácil, arriba de la cabeza. Yo digo fácil porque tengo muchos años practicándolo, pero ustedes, si se les llega el balón para acá o y lo hacen este movimiento, no se preocupen. Estamos aprendiendo todos, ¿ok? Entonces, me coloco, lanzo mi balón. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora, si quisiéramos hacer un ejercicio un poco más avanzado, y eso va para los chicos del equipo que me están viendo, algunos, va a ser este movimiento. Voleo, abdominal. Voleo, bajo abdominal. ¿Ok? Estamos combinando fuerza del core junto con movimientos de técnica. ¿Ok? Pero bueno, eso lo dejaremos para un eje entrenamiento diferente en otra ocasión. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Yo sé que no queríamos llegar a este momento, pero estamos a punto de terminar. Me siento muy triste, la verdad, aunque pues así es la situación. Ya díganme a mi productor que me dé unas 10 horas más. Pero bueno, no es cierto, no le digan nada, que sí se lo toma. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que haremos? Vamos a colocarnos aquí y vamos a hacer 8 tiempos. Vamos a estirar, pero vamos a estirar con nuestro baloncito, porque es nuestro amigo. Él sí es nuestro cuate, así. Somos muy amigos el balón y yo. Vamos a estirar y vamos a tratar de llevar nuestro balón después de la punta de nuestros pies. Y aquí nos quedamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a respirar y vamos a llevar nuestro baloncito a la punta de nuestro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, qué bien descansan mis piernas. Ahora lo que vamos a hacer es colocarnos hincados. ¿Okay? Nos colocamos hincados y nuestras puntas de nuestros pies se van a flexionar. ¿A qué me refiero? Que vamos a tener así nuestras puntas y vamos a ir hacia atrás. Y vamos a tratar de aquí quedarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora quitamos y sobre nuestro empeine, ¿ok? Y vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una pierna al frente. Esta se va a quedar aquí y vamos a ir hacia ella. No olvidemos al señor balón que se tiene que quedar aquí. Y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora la otra pierna la colocamos. ¿Ok? Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora lo que haremos será colocar nuestro balón o nuestra pelota y vamos a tirar el glúteo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, hasta descansé la espalda! La verdad, les soy sincero, descansé mucho mi espalda. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este balón nos va a acompañar y vamos a llevarlo hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Cambiamos. Ahora nos llevamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy, muy bien. Ahora, lo que haremos será colocarnos ya paraditos. ¿Ok? Estamos paraditos. Ay, qué bueno. Lo que haremos será colocarnos los brazos acá. Ojo, se nos olvida. Ya me estaba reclamando. Y luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora, con nuestro mismo balón, vamos a colocarnos aquí. Lo dejamos aquí, nos recargamos y empezamos a girar un poco. Vamos a sentir cómo se jala todo nuestro antebrazo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos ahora. Uno de la espalda. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Chicos, me da mucha tristeza tener que irme el día de hoy, la verdad. Nos la pasamos genial. Yo espero que algunos chicos ya empiecen a agarrar esta onda, el golpe bajo y todo eso, de verdad. Sigan practicando en su casa estos ejercicios. La verdad, en cuanto a técnica, de verdad les ayudan mucho. Sean de prepa, sean de facultad, sean de todo, hasta y los niños chiquitos, si tienen muchas ganas de aprender, los invito a que nos conozcan, ¿ok? Estamos en CU, pregunten o llamen a Deporte UNAM. De verdad, chicos, el voleibol es un deporte padrísimo, maravilloso y hay espacio para todos, ¿ok? Entonces, pues bueno, saludos a todos los niños de la Escuela de Extensión de Voleibol. Un saludo de parte de los entrenadores, Manny, Chantal y yo. Les mandamos un gran saludo. También a los equipos juveniles, que son también con quien trabajamos. Les mandamos muchísimos saludos a cada uno de ustedes. Espero que se estén quedando en casa, que estén siguiendo las medidas de sana distancia. ¿Ok? Chicos, sigan visitando todas nuestras actividades. Esta semana tenemos muchas actividades. 27 de mayo, me parece, es el día de la activación. Va a haber actividades, horarios, así que por favor no dejen de activarse. Si queremos romper el récord de ser el México, quiere ser el mejor, el que tenga mayor número de gente activada, ¿ok? Entonces vamos a romper ese récord. Si se pueden conectar ese 27 de mayo, por favor háganlo, no se van a arrepentir, nos la vamos a pasar muy bien, ¿vale? Chicos, quédense en casa, hashtag, y los quiero mucho, bye.